Saludos cordiales, amables televidentes de Girón TV, Chabelo TV y achiras.net.es. Arrancamos con una nueva entrega informativa correspondiente al lunes 9 de febrero de 2015. Lo más relevante del acontecer local les presentamos en los próximos minutos. La cordial bienvenida a nuestros compañeros de labores, a nuestra colega de Chabelo TV, Tatiana González. Le recibimos con el afecto de siempre. ¿Qué tal, amigos televidentes? Saludos y muy buenas noches. Como siempre, es un gusto poderles acompañar en este espacio informativo. Este semanario contiene material informativo o de opinión y publicitario. Todos ellos categoría A, aptos para todo público. Y recuerde que les invitamos a participar y nos puede llamar o escribirnos. Haga uso de las redes sociales también para hacernos saber o comunicar sus opiniones, comentarios, informes, denuncias o saludos en cualquier momento. Estamos a su disposición. En vivo a las 19 horas de Ecuador. Llámenos a los números 2275-573 o mensajes de texto al 098-488-6690. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook, Twitter y su opinión es muy importante. Esta transmisión y todas las que llegamos en vivo y directo a todo el mundo por achiras.net.es llegan gracias al gentil auspicio de Cesacel, empresa proveedora de internet banda ancha para Girón y Santa Isabel. Usted también puede contar con este servicio. Vaya a las oficinas de Girón TV y Chabelo TV y consulte sobre planes y servicios. Y atentos, que hoy estaremos entregando premios a los televidentes. Tenemos dos órdenes de consumo y un pompón de chocolates cortesía del Callejón del Sabor. Hoy lo haremos mediante sorteo, así que pueden llamar e inscribirse al número 2275-573 y al final estaremos realizando el sorteo. Y para esta noche, como invitados, tendremos a representantes encargados de la organización de la elección de la Reina del Carnaval, a Pati Armijos, en el Mapanagua de los Hermanos Pesantes. Además, estarán con nosotros el alcalde José Miguel Ushca y las cuatro candidatas a Reina de Girón para darnos detalles del torneo Galante a desarrollarse el 21 de febrero, día en que se elegirá a la nueva reina de este cantón. Iniciamos la información. Dos accidentes de tránsito se registraron el miércoles 4 de febrero en la vía Girón-Cuenca, en el tramo comprendido entre las comunidades de Santa Marianita y El Verde. Una mujer adulta mayor fue trasladada al hospital de Girón por personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de este cantón. A las 6:50, este camión con verduras que se dirigía hacia el sur se volcó en la vía a pocos metros del cruce de la comunidad de Santa Marianita. A bordo se encontraban cuatro personas. Una de ellas, de sexo femenino de 85 años de edad, resultó con contusiones en el rostro y abdomen, por lo que fue necesario su traslado hacia el hospital de Girón Aida León de Rodríguez Lara, donde quedó bajo custodia médica. Según informaron elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Girón, el conductor no estaba en el lugar. El mismo día, a las 15:30, una pareja que se dirigía a la provincia de El Oro en un Chevrolet Vitara se volcaron a 11 kilómetros de llegar al Cantón Girón, en el ingreso a la comunidad de El Verde. Los ocupantes aseguraron que no sufrieron lesiones gracias a que llevaban puestos el cinturón de seguridad, por lo que se negaron a ser trasladados al hospital. La forma en que quedó el automotor denotó la fuerza del impacto. La tapa del tanque de combustible no estaba y permitió el derrame de gasolina que contaminó la estructura del automotor y la calzada, por lo que fue necesario una unidad contra incendios para minimizar cualquier riesgo al momento de proceder a su retiro. Una decena de elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes en el lugar. La ocupante del vehículo relató que viajaban con tranquilidad, pero luego de salir de una curva, al parecer hubo un vehículo que en sentido contrario rebasaba y ocupaba el carril, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y se produjera el accidente.
Agradecemos la presencia de Patti Armijos. Ella es la relacionadora pública del local denominado Mapanagua de los Hermanos Pesantes, que en este fin de semana y ya como preámbulo de las festividades de Carnaval 2015 se aprestan a realizar una actividad que ya lo vienen desarrollando con cierta, como cierta tradición. Patti, bienvenida, buenas noches. Coméntenos, ¿cuál es esta actividad que nos viene a invitar en esta noche? Eloy, buenas noches, amigos televidentes, buenas noches. Pues bien, una vez más queremos hacer la invitación a nuestros queridos amigos y bueno, pues coterráneos también de acá del Cantón Girón y de todas las comunidades aledañas, pues al Valle de Yunguilla, al Carnavalazo 2015, Mapanagua Yunguilla de los Hermanos Pesantes. Pues si bien es cierto, se avecina ya la festividad carnavalesca. Y pues estamos con un evento muy, pero muy especial también, pues para la elección de la reina, estaremos con la elección del Taita Carnaval, estaremos con modelos en lencería, en fin, la seguridad y todo aquello, pues estamos latentes para este gran carnaval hasta 2015. Bueno, y tenemos entendido que hay 5 candidatas, 5 chicas, y que les vamos a conocer mediante fotografías en un video que les hemos preparado. Adelante. Así pues, entonces. Bueno, ahí teníamos a las candidatas a Reina de Carnaval en el local de el Mapanagua de los Hermanos Pesantes en Yunguilla. Patti, este evento, ¿desde qué hora inicia? ¿Qué día? ¿Y cuáles son las sorpresas que tienen previsto para la ciudadanía que va a acudir allá? Correcto. Estaremos desde el día sábado 14 de febrero. Pues estaremos con un evento muy, pero muy importante, lo que es el Día del Amor y la Amistad. Estaremos obviamente con la elección de la reina de carnaval y los hermanos pesantes han decidido que aquel día también estaremos festejando a quienes estamos enamorados. Por supuesto, estaremos con grupos como Urbana, en fin, y algunos artistas invitados también para el día sábado, como lo habíamos dicho, la elección de la reina del carnaval. El día domingo también estaremos, por supuesto, también con un gran show artístico, modelos en lencería y también modelos de una empresa cervecera, ¿sí? Obviamente, pues la seguridad estará también latente para todos nuestros amigos quienes nos visiten y recordarles, por supuesto, también que para el día lunes contaremos también con un show artístico desde muy temprano. En la tarde también estaremos con la elección de Taita Carnaval, camisetas mojadas, y para cerrar la temporada estaremos con un evento muy importante también, lo que es el gran show artístico. Lo que habíamos dicho, estamos contando ya con la fuerza pública, contamos por supuesto también ya con paramédicos para aquel momento y por supuesto también con un gran parqueadero para los amigos quienes nos visiten, pues en el Mapanagua y Yunguilla de los Hermanos Pesantes. Sí, eso es importante lo que destaca Patti. La temporada de carnaval es temporada de fiesta, pero justamente esta fiesta, como que a veces a muchas personas les causa demasiada euforia y suele ocurrir tragedias. Entonces, todos los permisos y todo el contingente que se requiere policial y de primeros auxilios está previsto para esta fiesta. Correcto, estamos ya previstos con todo esto, permisos de las autoridades también. Obviamente nuestro evento, si más es cierto, es un evento el más sonado, el más comentado y por supuesto de gran popularidad.
como lo habíamos llevado hace 4 años atrás. Llevo pues las relaciones públicas del Mapanagua y Unguilla, y pues este año hemos tratado de hacerlo con más contingente aún, ¿no? Pues si bien es cierto la venta de bebidas alcohólicas, estamos en opciones para el día domingo, estamos tratando con las autoridades, pero lo que han decidido los hermanos pesantes es de que lo harán a cierta medida, porque ha sucedido en años anteriores de que queremos que la festividad se dé de lo mejor, que obviamente lleguen con sus familiares, disfruten, compartan y salgan en su vehículo como debe ser, muy bien y haber disfrutado de lo mejor. Bien, Patti, agradezco por haber venido a informar a la ciudadanía. No sé si algo más tiene que comentar, claro, antes de concluir. Sí, claro. Y la invitación, por favor, por parte de los hermanos pesantes del Mapanagua y Unguilla. Invitados todos, por favor. Tenemos una gran opción de fiesta los días sábado, domingo, lunes y martes de carnaval. Y por supuesto, invitados todos también a la gente a que disfrute de los carnavalazos 2015 de la mejor forma. Muchísimas gracias a todos ustedes. El abrazo fraterno para que nos visiten en estos carnavalazos en el Mapanagua y Unguilla, recuérdelo, de los hermanos pesantes. Muchas gracias. Gracias a usted, Patti. Nos vamos a un corte comercial. Ya regresamos con más informaciones. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Girón ya abrió sus puertas Salón de Recepciones La Cascada.
ofreciendo un nuevo servicio dirigido a personas amantes de los detalles armónicos, combinados con un toque de elegancia y distinción. Sus eventos sociales, organícelos en un ambiente perfecto con elegancia, comodidad, buena sazón y buena música. Lo único que usted debe traer son los invitados. Contáctenos al teléfono 095-97-2597 o al 2275-299. Visite nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Somos Salón de Recepciones La Cascada. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Disculpas por el audio, un momentito nada más. Bueno, les comentábamos que tenemos órdenes, dos órdenes para que vayan a consumir en el Rincón del Sabor. Queremos invitarles a que se inscriban al número telefónico 2275-573. Al final del noticiero nosotros estaremos realizando un sorteo y también tenemos un pompón de chocolate. Así que este mes, en el mes del amor y la amistad, pues les invitamos a que ustedes se inscriban. Recuerden a nuestro número 2275-573. En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez de Girón, el miércoles 4 de febrero, se desarrolló la socialización sobre los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca Girón Pasaje. Asistieron el subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el fiscalizador, autoridades de este lugar, para que esto se dé una socialización entre las personas de Girón. El costo de la obra supera los 30 millones de dólares y deberá estar concluida hasta diciembre. Los asistentes reclamaron la durabilidad del hormigón, que se dijo sería de 30 años. En el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez, perteneciente al Cantón Girón, el miércoles 4 de febrero a partir de las 18 horas, se desarrolló la socialización de los trabajos que se ejecutan en la vía Cuenca Girón Pasaje por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas a través de la empresa china Sinohidro. Entonces creemos de esta manera, el pueblo recibe los informes de las obras que se van a hacer y los ministerios también informen a la comunidad qué se van a hacer. Estamos ante una vía interprovincial que tiene sus bondades, pero también tiene sus peligros. Hay mucha muerte, hay mucho sufrimiento en todo ello. Entonces, también, ¿qué hay de propuestas para trabajar o vivir con esta vía que sea amigable y no sea una amenaza? Son 31 millones de dólares que estamos invirtiendo como gobierno para esta obra. Una obra que abarca 141 kilómetros. Arrancamos en el sector del Salado y terminamos a la entrada del Pasaje. Para los trabajos a realizarse, el ministerio ha dividido en tres tramos. El primer tramo que va a ser desde la salida de Cuenca, el sector del Salado, hasta Lenta. Vamos a realizar un sellado de juntas, sellado de fisuras, reposición de algunas losas que ya se han visto deterioradas por el uso que ha tenido. Y vamos a colocar una nueva capa de rodadura, ahora pero de hormigón asfáltico, con un ancho total de 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros de espesor. Contará con señalización horizontal y vertical. El segundo tramo que vamos a intervenir es desde Lenta hacia San Francisco.
que ustedes recordarán era el tramo que estaba más afectado o más deteriorado por el uso que había tenido. En este tramo vamos a realizar un trabajo un poco más fuerte. Vamos a trabajar desde la parte de la estructura. Tenemos que hacer una base estabilizada con cemento. Esta base estabilizada con cemento, tenemos que retirar el asfalto existente, retirar parte de la base, estabilizarla con cemento para avanzar con la colocación de la carpeta. De la misma forma que en este tramo, en el primer tramo vamos a hacer señalización horizontal y vertical. Y de San Francisco hacia Pasaje, venimos fresando un espesor de 3 pulgadas. El espesor es la máquina que va retirando el asfalto y colocando una nueva carpeta. El subsecretario pidió comprensión a los usuarios de la vía por las molestias que esto ocasiona, a la vez que dio a conocer la fecha de entrega, lo cual fue corroborado por el fiscalizador. Sabemos que ustedes son una de las personas que se afectan con su trabajo, viven del turismo, pero les pedimos comprensión. La fecha de entrega para este proyecto es para finales de este año. En diciembre del 2015 estaremos entregando esta obra ya a servicio de la ciudadanía. La obra estará terminada a finales de diciembre de este año. Esta carretera empezó a ser reconstruida en el año 2005 con una inversión de $30 millones y se la concluyó en el 2009, pero prematuramente se presentaron fallas, a pesar del tiempo que se había ofrecido de durabilidad. Desde años atrás ya se hizo el carretero, la vía Cuenca El Salado, Lenta. En esos lapsos de tiempo, que no son muchos años, la garantía fue de 30 años de duración de la carpa de asfáltica, y hasta el momento hemos visto deterioros. Ya nos dijeron que era para 30 años, pero vemos que a los 6 meses estaban cavando de nuevo la vía. Alguien dijo, se han olvidado los picos, por eso nos están tapando. Entonces, en esta ocasión, si es que van a hacer, que lo hagan con una mayor garantía, con mayor transparencia las cosas, para que no tengamos este problema. No siempre las fallas se pueden estudiar, pues se presentan una vez y ejecutado el proyecto. En ese sentido, vamos a coger su recomendación de verificar las fallas existentes que forman parte de nuestro trabajo realizado. Los asistentes pidieron además que se habiliten las vías alternas y mejor organización cuando se desarrollen las obras para minimizar las molestias y contratiempos. No sé si habilitarán las vías alternas que tenemos en el sentido, hablando de Cortés de Santa Mariana, la vía antigua, también la vía Santa Mariana-Girón, y hay la vía que va por el Colegio Alejandro Andrade hasta salir al POM. ¿Alguna vez fue vía principal o se utilizó para conexión? Ya no es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La competencia pertenece a la prefectura de la SUAY o al GAT municipal, si es que es una vía cantonal. Sabemos que no es la competencia, sabemos que no podemos ocupar parte de este presupuesto de la obra que está contratada, pero sí conocemos que en articulación de gestiones y de gestión sí se puede, señor subsecretario, emprender en el mantenimiento o quizás en el asfalto de ciertas vías que le conectan a la vía principal del Cantón Girón y todas sus comunidades y parroquias. Ese es el favor comedido que le pedimos como gironenses. Si debemos, en los trabajos que han hecho ya hasta el momento, salir de Cuenca para llegar a Girón, se vuelve una odisea y unas paras no programadas. Estamos realizando los trabajos de una forma adecuada. Estamos presionando a la compañía para que trabaje ya también en horas de la noche. Es importante que acelerar el trabajo. Las obras que nos exige el señor presidente son obras bien hechas y en el menor tiempo posible. Y el pedido también fue hacia la Comisión de Tránsito y una propuesta. Por favor, que controlen el exceso de material que llevan en las volquetas. Creo que se terminó el tiempo de vacas gordas. Me perdonan el término. El barril del petróleo ya no subirá como teníamos a $100. Y tenemos que aprender nosotros a vivir por nuestros propios medios. Por lo tanto, yo creo conveniente que es factible el cobro del peaje en la vía para que se mantenga en buen estado. Sí. Respecto a lo del peso, con Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya viene la campaña para control de pesos y medidas. Ahí vamos a hacer una campaña fuerte con multas, hasta retirar hasta permisos de circulación a las compañías que incumplan.
el subsecretario de Obras Públicas pidió involucrarse a la ciudadanía. Ustedes viven al lado de este proyecto, de esta vía. Que nos hagan conocer para nosotros como Ministerio de Transporte y Obras Públicas poder tomar los correctivos en caso de ser necesario si no están considerados dentro del proyecto. Sobre este tema, los mayores diarios de rotación regional han escrito artículos. Diario El Mercurio titulaba El polvo asfixia en la carretera Girón Pasaje. El diario narraba la situación que viven quienes tienen sus negocios localizados en los tramos de la vía lenta San Francisco. Es terrible, ya no soportamos más que alguien haga algo. Los negocios están arruinados. Todo se cubre con humo negro causado por los residuos del asfalto. Que por favor las autoridades vean este otro lado del Ecuador. Ahora está terrible con el polvo, pero cuando llueve es peor. Horroroso, un completo lodazal y huecos, dice la nota de prensa. A inicios de enero empezó el fresado de la capa de asfalto deteriorada en el tramo Lentax Santa Isabel, como parte de la rehabilitación de la carretera interprovincial Cuenca-Girón Pasaje, pero hasta la fecha no se ha colocado la nueva capa. Esto hace que en el invierno se formen peligrosos hoyos en la calzada y en verano se levante el polvo. Telmo Abad, director de la fiscalización del proyecto de rehabilitación de la vía Cuenca-Girón Pasaje, manifestó que se está cumpliendo trabajos preliminares y solucionando problemas técnicos detectados, por lo que está en vísperas de iniciar en forma intensiva la intervención, acatando el decreto ejecutivo que obliga a los contratistas a trabajar los 365 días del año y las 24 horas del día. Admitió que hay retrasos pequeños, aunque no especificó en qué porcentaje. Agregó que al menos se están terminando algunos diseños que eran necesarios para corregir los problemas técnicos detectados. Mientras que Diario El Tiempo decía, lento avance de trabajos en la vía Cuenca-Pasaje. La reparación de la vía Cuenca-Girón-Pasaje a cargo de la compañía china Sinohidra, contratada por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, no avanza con la celeridad requerida. Técnicos de la oficina ubicada en el sector La Unión, que prefirieron no identificarse, manifestaron que en el tramo 1, el Salado Lentax, se efectuó la limpieza de alcantarillas, cunetas y encauzamientos, además de la reparación de juntas. Mencionaron que en el tramo de 2, Lentax, San Francisco, desde el kilómetro 55 hasta el 65, se reconformó la vía y para evitar que el polvo se levante, se utilizan tanqueros de agua que mojan constantemente la calzada. Expresaron que desde el kilómetro 65 hasta llegar al sector San Francisco, se realizó un bacheo en los lugares considerados como críticos. En el kilómetro 69, a la altura del sector Peña Blanca, se ejecuta varios trabajos, la estabilización de un talud, por lo que se restringe el paso vehicular para que los volquetes lleven el material a una escombrera ubicada a cerca de 7 kilómetros del lugar. Además, se efectúa la limpieza de alcantarillas y cunetas, concluyeron. A pesar de los trabajos que se efectúan en la carretera, hay malestar entre los conductores que la utilizan. José Vergara, chofer de la cooperativa de transportes Azuay, dijo que hace poco tiempo ingresó la maquinaria en el tramo Lentax San Francisco, pero la vía continúa en pésimo estado y esto genera molestias a los conductores. Indicó que se reconformó una parte utilizando material que salió de la vía para nivelar la calzada que al contacto con las lluvias, sol y paso constante de vehículos forman capas de lodo y levantan gran cantidad de polvo. Y a la par de la socialización de los trabajos en la vía Cuenca-Girón Pasaje, se dio a conocer la función que cumple la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, institución que ahora está a cargo del control en la vía principal. Un delegado de la institución expuso y recibió comentarios sobre el tránsito. Se mencionó que 34 agentes vigilan la vía y que se tiene previsto la colocación de radares para el control de la velocidad. Primero que nada quiero definir lo que es el trabajo que hacemos la CTE, las funciones que cumplimos, tanto en la carretera como en la seguridad vial y campaña de educación vial que vamos a hacer a partir de este año 2015, en coordinación con la Jefatura Provincial de Tránsito y la Dirección Provincial de Tránsito, que está a cargo del doctor Luis Almeida Durán. La competencia de la CTE es netamente de la red estatal, conjunto con la METOP, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, trabajamos por la seguridad vial, la seguridad de los usuarios de la vía,
para que se respeten las leyes y el reglamento de tránsito. Y por ende, si hay algún contraventor, sea sancionado. Como bien sabemos, tenemos derechos, todos tenemos derechos, pero no nos olvidemos que también tenemos obligaciones. Derechos y obligaciones van de la mano. Quiero aclarar que las vías secundarias dentro del cantón y en todos los cantones de la provincia de Azuay es netamente de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados que hayan asumido la competencia. Es decir, si hay un accidente o alguna novedad en la vía principal, en la red estatal que es la E59 del tramo Cuenca, Irón Pasaje, nosotros vamos a atender ese llamado de emergencia. Si hay un accidente o alguna emergencia en la población de Irón, ya no es competencia de nosotros. Podemos colaborar, pero eso le compete netamente a la Policía Nacional. La función de nosotros es controlar, regular y dirigir el tránsito en las redes estatales, en las carreteras, netamente carreteras. Tenemos en la provincia de Azuay 188 uniformados direccionados a cada cantón. En Girón exactamente tenemos 34 uniformados para todo el tramo que es Cuenca, Girón, Pasaje. Justamente estamos en proceso, ya hicimos la petición para ubicar radares o control de velocidades sancionadores. Nosotros venimos a sumar, somos un equipo que venimos a sumar acá para el desarrollo de Girón, desarrollo de la provincia de La Azuay. No somos enemigos, somos amigos. Ahí va para los señores de la Comisión de Tránsito. Existe una ordenanza municipal que no pueden parar los vehículos desde la Eloy Alfaro hasta la calle Córdoba. Y sin embargo, delante de nuestros policías están ahí los señores de San Chabela, Azuay, peleándose uno detrás de otro. Y no hay poder ni autoridad. Entonces esa es mi petición pública como ciudadano más. Yo soy de la Santa Isabel. Tenemos el mismo problema en el Rayel del Ramal. Es la interprovincia de Azuay y la Sucre. Compañeros transportistas, no podemos satanizar la presencia de los señores agentes de tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Las normas, las leyes están establecidas. Nadie nos va a perseguir si es que nosotros los cumplimos, porque las leyes se lo hicieron para cumplir. Voy a informar al respecto. Trabajaremos en conjunto y trabajaremos para su seguridad. Estamos para servirle en el kilómetro 52, en Lenta, el destacamento. Cualquier petición o solicitud, estamos ahí para colaborar. Necesitan atención en su capa de rodadura, las cuales en el invierno aumentan las molestias para los transeúntes y usuarios. Esta situación podría cambiar conforme al ofrecimiento realizado por el subdirector regional de Obras Públicas, quien dio a conocer que el material que se retire de la carretera hacia Pasaje servirá para dar mantenimiento vial urbano en Girón. Escuchemos. Varias calles del cantón Girón se encuentran en malas condiciones. Algunas de ellas son importantes arterias de acceso a instituciones públicas y privadas. La calle Leopoldo Peña Herrera, que es de ingreso al hospital. La Luis Monsalve Pozo, de acceso a la Escuela 27 de Febrero y al Banco Nacional de Fomento. La calle Jorge Araujo, de ingreso al Colegio Rafael Chico Peña Herrera y la Agencia Nacional de Tránsito. De la misma forma, la calle Alberto Peña Herrera, que da al frente de la Unidad Educativa Especial Municipal Girón. Otras calles que circundan al complejo deportivo de Pambadel, aunque fueron intervenidas hace pocas semanas, muestran igualmente deterioro. Frente a ello, se planteó una posible solución ante el público que asistió a la socialización de los trabajos en la vía Cuenca-Girón Pasaje. El subsecretario del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, Gonzalo Cobos, mencionó. En ese sentido, también hemos coordinado con la municipalidad, con José Miguel, para hacer la entrega de material fresado para que él pueda estabilizar algunas vías y adecentar algunas vías pertenecientes a este cantón. La idea es revitalizar y utilizar el material que nosotros estamos retirando, que es de perfecto estado, o sigue perfectamente para lastrar vías en la parte urbana.
En ese sentido estamos trabajando de una forma coordinada, también estamos haciendo la gestión para ver si podemos incluir en este proyecto el ingreso hacia el hospital. La idea es dejar una obra en servicio de ustedes, una obra que les sirva perfecto estado. Estamos ya de regreso y agradecemos en estos instantes la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka, con quien vamos a dialogar sobre el tema ante la proximidad de las celebraciones por un aniversario más de la gesta heroica de 1829 y a ver cómo se prepara la municipalidad para esta conmemoración. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo van los preparativos para estas celebraciones. Muchas gracias, licenciado Eloy, a todos ustedes, amigos, amigas, quienes siempre dan seguimiento del desarrollo de nuestros pueblos. En este sentido, pues antes de pasar a las fiestas, tenemos el carnaval. En este sentido, este domingo 15 acompañaremos y estamos apoyando al barrio 26 de marzo, que siempre ha estado apoyando, aportando a este crecimiento artístico, a este crecimiento turístico, ¿no? En esta vez también el GAD municipal estará acompañando también esa noche. Y luego, el viernes 20 de febrero, tendremos el gran festival del Pasillo de Girón, ¿no? Habrá la presentación de artistas locales de las escuelas y los colegios de Girón. Quiero agradecer también a la Reinita del 2014, quienes está acompañándonos también con el municipio, apoyaremos. Ese mismo viernes también habrá un evento deportivo de básquet intercantonal, ¿no? A las 7 de la noche habrá entre los barrios, el equipo del barrio, los sobrinos, Santa Isabel versus Girón, Santa Isabel versus La Salle, todo un evento deportivo de básquet en el mejor coliseo que tenemos aquí en Girón, ¿no? Asimismo, organiza el GAD Municipal de Girón y la Comisión de Deportes. El sábado 21, desde el Parque Calderón, tendremos la salida de la cabalgata cívica turística por la Ruta de los Héroes del Portete, ¿no? Entonces, es un lanzamiento que se hizo muy bonito. Esperamos que crezca todo ello, ¿no? Será un recorrido por los principales lugares turísticos de Cuenca y Girón. Acompaña el Ejército Ecuatoriano y más amigos en caballos, en bicicletas, en motos, en cuadrones, ¿no? También habrá ese sábado 21 un evento deportivo cantonal en la categoría libre, cuadrangular de Ecuavoli. Organiza asimismo el municipio y la Comisión de Deportes. Y el sábado 21 en la noche, la gran elección de la Reina de Girón, ¿no? Habrá también la presentación de artistas, Rudy La Escala, pero de Yo Me Llamo. Sí, estarán acá. Va a ser un bonito evento especial por las mujeres tan guapas y que representan a nuestro querido Girón. Bueno, ya les vamos a tener luego de instantes aquí. Sí, prepárense, dentro de instantes estarán aquí las candidatas. Se elegirán también a través de tres trajes, ¿no? La casual, típico y de gala. Y luego todo eso organiza el GAD municipal y la Comisión de Artistas. Luego habrá, consecuentemente, el gran baile de gala, ¿no? Estará acompañada en esta, claro, con la nueva reina. Estaremos también bailando con la orquesta Mambo Diablo. Yo le decía a Fausto, digo, ¿no será peligroso? Dice, no. Simplemente es, yo creo que con toda alegría viene esta orquesta Mambo Diablo a amenizar esta fiesta. Organiza todo ello la Comisión de Reinas. Las festividades, o mejor dicho, estos actos se desarrollarán en el Salón del Pueblo y en el Rincón del Río, como se lo ha hecho años anteriores. Sí, bueno, se están definiendo los espacios, entiendo que se va a ver el lugar más propicio, ¿no? Donde que entre la gente, esté en armonía, ya me dicen de lejitos que sí. Ya. También tendremos el domingo 22 el evento deportivo cantonal en el cuadrangular de Ecuavoli, en el Coliseo
Esteban Lucero o en la cancha de uso múltiple de acuerdo al clima, ¿no? Entonces, bien se hará en uno de los dos lugares. Asimismo, la Comisión de Deportes y el GAD Municipal estará atento en toda esta organización. Y acompañamos aquí el domingo 22, la cabalgata cívica. Ahí invitamos a ustedes, amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, colegios, escuelas, todos, a subir a la Loma del Portete o al Templete. Desde allí bajaremos ese domingo, bajaremos a partir de las 7, 8 de la mañana, estaremos bajando desde allí en bicicleta, en cuadrones, en motos, en caballos, hasta llegar acá al centro histórico de Girón, que es nuestro querido pueblo. Entonces, invitados para ese día. Y en la tarde, del domingo 22 de la tarde, habrá una exhibición de canes en el Parque Infantil. Estará presente asimismo el Ejército Ecuatoriano, acompañado, apoyado por el GAD Municipal. Y tendremos el viernes 27 de febrero la ceremonia religiosa que se hace siempre, que se llama el Te Deum en la iglesia, en Acción de Gracias por los Héroes del 27 de febrero, se hará en la iglesia matriz. Y tendremos también a partir de las 9 la ceremonia militar en el Templete. Entonces, todo el ejército ecuatoriano en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, aérea, terrestre y naval, y estarán aquí presentes en el Templete. También bajarán a la Casa de los Tratados, habrá una ofrenda floral, y a las 10:30, 11, a lo mucho, estaremos arrancando con el desfile cívico-militar, ¿no? Y tendremos también luego en la tarde la sesión solemne a la 1 de la tarde. Esperamos tener ahí el lanzamiento de un libro de nuestro querido amigo de aquí, coterráneo de Girón, César Pinos. Ha preparado un libro, esperamos respaldar con todo. Todo ello se realizará en el Salón del Pueblo Jaime Valle Gerrais. Y tendremos también más tarde un evento deportivo de Ecuavóley intercantonal en el Coliseo, ya sea en el Coliseo Cantonal o en las canchas, de acuerdo al clima, ¿no? Hace asimismo la Comisión de Deportes y el GAD Municipal. Y por la noche tendremos el gran baile popular, ¿no? A las 20 horas estará la orquesta Paul Ramón y los Soneros, auspicia la Gobernación de la SUAY y la Municipalidad. En este sentido, pues, estamos inmensamente también agradecidos con el general Carlos Rodríguez Arrieta, quien está unido también a Girón, apoyándonos en todos estos temas cívicos, militares, que realmente año a año lo han hecho, pero en esta oportunidad ya no van a hacer en Quito la celebración, la ceremonia militar, lo van a hacer aquí en el Templete de Tarqui. ¿Qué autoridades a nivel nacional han confirmado la presencia? Hoy me he reunido con algunos ministros, están invitados todos, espero que en el transcurso de la próxima semana ya, yo los verbalmente a todos ya los he hecho nuestra cordial invitación, algunos asambleístas, algunos ministros, todos ellos, la gobernación, esperamos confirmar ya en los próximos días, pero esperamos que en estas fiestas realmente nos honren con su presencia, ¿no? Yo creo que es importante este Girón histórico en la historia de la SUAY, en la historia del Ecuador, merece la atención y el cariño de las autoridades que hoy están al servicio del país. Bueno, y como mencionábamos hace un instante, vamos a tener hoy la presencia de las candidatas, vamos a conocerlas, y usted tiene ya los nombres de quienes son, ¿no? Sí, Eloy, y la ciudadanía va a conocer. Estoy inmensamente agradecido a estas jóvenes de nuestra ciudad, de nuestro cantón Girón, quienes se han acercado para representar de una u otra manera a nuestro querido Girón. Aspiramos asimismo que los señores del jurado calificador hagan de la mejor manera ese acto de calificación y que gane Girón en la representación de la mujer. Quiero agradecer de corazón a Daniela Yunga, que representa a la Asunción. Agradecer también a Soledad Bustamante, que representa al Comité Achiras de Corazón de Nueva York. A Erika Paola Guzmán Cobos, que representa al barrio Héroes del Portete. A Lisette Pando Pinos, que representa a la Policía Nacional. Son jóvenes que merecen todo el cariño, el respeto, el apoyo de todos. Yo sé que a veces es difícil para el jurado y para mí, también para la familia, para ellas mismas, a veces aceptar estas situaciones, que quién gana, quién pierde, pero creemos que tiene que ganar Girón, y alguien
tiene que representar con alegría, con entusiasmo, la que una a nuestro pueblo. Señor alcalde, es la primera vez que dentro de la administración que están organizando las festividades, coméntenos qué tan complicado, qué es lo que han encontrado de dificultad a lo mejor para organizar presupuesto, algo de ello. Bueno, usted ha sido testigo siempre de lo que hacemos, de nuestro trabajo permanente en el Consejo Municipal. También a veces como humanos podemos tener errores, limitaciones, pero jamás habrá la intención o dolosa de hacer daño, ¿no? En este sentido, más bien, creemos que el presupuesto de las festividades, Girón es un pueblo netamente cívico, festivo, religioso, cultural. No puede ser que el Consejo para cada evento tenga que reunirse o tenga que estar buscando presupuestos, ¿no? Hay un presupuesto sobre los $50,000 que se tiene de financiamiento para estos temas, pero es muy poco. Yo creo que para el año que viene vamos a subir, espero, un buen porcentaje, porque no es solamente celebrar o participar en las diferentes festividades religiosas, cívicas que tiene el cantón, porque Girón es eminentemente cívico, religioso y festivo. Entonces esto no es solo dos cosas, es todo el año. Por tanto, entonces hemos ya aprobado una ordenanza en este tema de todo, como he dicho, en el tema religioso, festivo, cultural, tenemos ya una ordenanza. Cada año se va a hacer todo un programa de festividades, habrá un equipo responsable de ello, porque no puede ser que el Consejo cada año esté reuniéndose para cada tema, sacando comisiones en unos apuros terribles de hacer, no. Entonces, ¿y qué va a pasar con todo esto? Todos estos eventos programados que se va a hacer para el próximo año, este es el que con el cual arrancamos para este año, pero esperamos que como resultado de toda esa programación del año en festividades que el municipio va a acompañar con el presupuesto, genere turismo, genere conocimiento de Girón, su vida, su historia, sus tradiciones, que el pueblo, el mundo conozca. Vamos a hacer toda una actividad planificada de enero a diciembre y no tener estas situaciones a veces que son de apuro. Yo creo que inteligentemente el Consejo ya tiene una ordenanza, vamos a trabajar, vamos a ejecutar este programa que hoy estamos aprobando, pero para el año que viene, antes de diciembre, tiene que estar hecha ya la programación del año que viene y el equipo que se conformará, un equipo turístico, cultural, que tiene que conformarse dentro del municipio, será la que lleve los eventos de todo el año, así como servicios públicos, obras públicas, tiene financiamiento, tiene responsables, tiene un personal, asimismo esta área tendrá, porque no podemos dejar de lado o mal hacer estas festividades, más bien tiene que ser parte de la responsabilidad social y cultural que debe tener la municipalidad. Entonces allí fijaremos ya los recursos, los eventos, los programas que se hagan con holgadez, con participación, y lo que es más, queremos que la gente nos venga a visitar, que el comercio, que el turismo, que esto crezca, que estas actividades que se hacen, que tiene que ser una inversión, crezca para Girón las visitas y que nuestros comercios puedan vender un poquito más, pueda haber más, el mercado pueda generar más recursos, las ferias deben ser permanentes. Sin embargo, yo digo, este año vamos a hacer lo mejor que podamos, pero para el año que viene vamos a tener toda una programación para el año y que sea como una actividad más permanente que lleve adelante la municipalidad. Bien, queremos agradecer la presencia del señor alcalde José Miguel Ushka. Antes de concluir esta entrevista, no sé si algo más tenga que comunicar para luego dar paso ya a las candidatas. Sí, un segundito más, porque ya vienen guapas hijas de este pueblo que tienen todo el afán de servir desde este puesto, ¿no? De ser reinitas, tendrán un presupuesto, tendrán para ellas también en los momentos de todo el año ir participando junto a la municipalidad haciendo sus pequeñas obras, ¿no? Por otro lado, también quiero agradecer al señor gobernador que en esa primera oportunidad nos como digo, estará el sábado 20, el 27 de febrero
con la orquesta Paul Ramón y los soneros. Finalmente, a ustedes, ciudadanos, ciudadanas, hay mucho que hacer para Girón, por Girón. Estamos haciendo muchas actividades de gestión. Esperamos que en este 27 darles algunas sorpresas en bien de nuestras familias, en bien de nuestro pueblo. Espero que hoy tengo algunas oportunidades de generar otros recursos para el municipio. Espero que a partir de estas fiestas, estos próximos meses, podamos realmente concretar en recursos que creemos que van a hacer un gran bien a nuestro pueblo. En este sentido, reitero nuestro afán de servir desde el Consejo. No es fácil, pero creo que tenemos la honradez, la capacidad, el conocimiento que vamos desarrollando poco a poco y poder servir de la mejor manera a este pueblo que necesita tanto. Bien, agradecemos la presencia del señor alcalde que nos ha dado a conocer el itinerario para las festividades que se avecinan en el Cantón Girón. Y finalmente, poner un toque de alegría en todo esto. Pongamos un toque de alegría, de cariño, de amor, participemos de lo mejor que podamos en estos carnavales con responsabilidad y con cuánta alegría y civismo en las fiestas del 27, que lo vamos a vivir con mucho amor. Muchas gracias. Gracias, Eloy. Gracias, señor alcalde. Bueno, nosotros en un instante vamos a tener la presencia de las candidatas. Mientras tanto, les anticipamos o les comunicamos que en el Valle de Yunguilla, en Lentaj, está por abrir sus puertas Aventura Park, donde usted puede ir a disfrutar de actividades al aire libre, el canoping, puede ir a practicarlo. Y nosotros, en esta noche, a partir de este momento, a las personas que nos llamen, inmediatamente vamos a hacerle la entrega de un ticket, de un boleto. Entonces tenemos 20. A las personas que, 20 primeras personas que llamen, se hacen acreedoras al boleto para que puedan ir a disfrutar de estas actividades turísticas abajo en Yunguilla. Y también les recordamos que seguimos receptando sus llamadas para el sorteo del pompón de chocolates y dos órdenes de consumo en el Rincón del Sabor. Pero además, hoy vamos a tener otras sorpresas, así es que esténse pendientes, tenemos más regalos, esto queda para el último, y desde ya, pues a inscribirse para el sorteo. Nuestra compañera María está atenta al teléfono para recibir sus nombres. Nos vamos aquí a hacer una pequeñísima pausa y al regresar estaremos ya con las candidatas a Reina de Girón. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos,
licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. En Girón ya abrió sus puertas Salón de Recepciones La Cascada, ofreciendo un nuevo servicio dirigido a personas amantes de los detalles armónicos, combinados con un toque de elegancia y distinción. Sus eventos sociales, organícelos en un ambiente perfecto con elegancia, comodidad, buena sazón y buena música. Lo único que usted debe traer son los invitados. Contáctenos al teléfono 095-97-2597 o al 2275-299. Visite nuestras instalaciones en la calle Bolívar y Pacaibamba, junto al Colegio Alejandro Andrade Cordero. Somos Salón de Recepciones La Cascada. De regreso y nos acompañan ya las bellas candidatas a Reina de Girón, evento que va a dar lugar el día 21 de febrero a las 20 horas. Tenemos cuatro hermosas candidatas, ellas van a hacer su presentación, son las representantes del Comité de Achiras de Corazón de los Estados Unidos, también representante de la Policía Nacional, del barrio Eres del Portete y la parroquia Asunción. Vamos a iniciar con la candidata número uno para que ella misma haga su presentación. Bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, público televidente. Quiero agradecer por la invitación a este prestigioso canal. Mi nombre es Daniela Yunga, tengo 17 años, estudio en la Unidad Educativa Temporal Santa Isabel y represento orgullosamente a la parroquia La Asunción. Gracias, Daniela. Ahora nos va a hacer su presentación la candidata número 2. Bienvenida. Buenas noches. Mi nombre es Soledad Bustamante Vázquez, tengo 24 años de edad, estudio estimulación temprana en la Universidad de la SUAY, trabajo en la Unidad Educativa Especial Municipal Girón y represento orgullosamente al Comité Achiras de Corazón. Nuestra candidata número 3. Buenas noches a todo el público que nos está viendo. Mi nombre es Erika Paola Guzmán Cobos, tengo 21 años. Estudio Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Cuenca y estoy orgullosa de representar al barrio en el que nací, el barrio Héroes del Portete. Gracias. Ahora, Paola, vamos con nuestra candidata número 4. Buenas noches, mi nombre es Lisset Pando Pinos, tengo 23 años, estudio Ingeniería en Turismo en la Universidad de la SUAY y represento a la Policía Nacional. Bueno, vamos a hacer un pequeño conversatorio con todas las candidatas para que el público las conozca un poco más y desde luego ya tengan a su favorita y nos acompañen el día del evento que va a ser el 21 de este mes. Bueno, iniciamos con nuestra primera candidata nuevamente, Daniela de la Parroquia Asunción. Daniela, cuéntanos tú, ¿qué te motivó a participar en este certamen?
Lo que me motivó a participar en este certamen es que, además de representar a una parroquia muy importante del cantón como es la Asunción, es la satisfacción de ver la alegría de los niños, del adulto mayor, al visitarlos, al hacer reuniones con ellos y compartir momentos. Gracias. Soledad, de igual manera, hay muchas aspiraciones entre las chicas, todas tienen sus motivos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál te motivó a participar para este certamen? Lo que me motivó a participar en este certamen es sentirme capaz de representar a la belleza gironense. Además, el apoyo que me brinda mi familia, mis amigos y en especial el comité que represento, a Chiras de Corazón, a los cuales les mando un gran abrazo. Claro que sí. Paola Guzmán, del barrio Héroes del Portete. Paola, ¿cuál está dentro de tus motivaciones principales? ¿Cuál fue la que te trae esta noche aquí para ser candidata a Reina de Girón? Bueno, lo más importante de lo que me motivó a participar en este certamen son las ganas de ayudar a mi pueblo, un pueblo tan histórico, con tantos lugares bonitos. Además, poder acercarme a las personas más olvidadas de la sociedad, como los niños especiales, como los adultos mayores. Finalmente, nuestra candidata número 4, Lizeth Pando, representante de la Policía Nacional. Lizeth, ¿tu motivo? Lo que me motivó a participar en este certamen es el cariño que le tengo a mi cantón, la ilusión de representar a la mujer gironense como mujer trabajadora, emprendedora. Por ello es lo que estoy aquí hoy. Lizeth, bueno, esta pregunta va a ser general para todas, igual para ustedes, chicas. Lizeth, tú, en caso de ser electa reina de Girón, ¿a dónde te enfocarías? ¿Cuál sería el trabajo que tú realizarías como reina de Girón en caso de ser electa? Debido a mi carrera, lo que haría es promocionar al turismo, ya que he tenido la oportunidad de conocer diferentes lugares turísticos, pero ninguno se compara con la belleza de mi cantón. Mi objetivo es promocionar el turismo sin dejar de lado el trabajo social, comunitario, con la ayuda y trabajar en equipo con las autoridades. Gracias, Lizeth, por tu respuesta. Paola, tú, ¿cuál sería tu enfoque principal en caso de ser electa reina de Girón para trabajar por este año? Bueno, mi objetivo primordial sería que todos los gironenses se sientan orgullosos de su tierra, trabajar conjuntamente con autoridades, con instituciones privadas para promocionar turísticamente al cantón, así como también sembrar en las personas el afecto hacia las personas de la tercera edad y la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Gracias, Paola. Soledad Bustamante, del Comité Achiras de Corazón desde los Estados Unidos, digna representante. Cuéntanos, Soledad, ¿cuál sería tu enfoque, tu proyecto si fueras electa reina de Girón? Si llego a ser electa reina de Girón, mi enfoque no se centra solo en los eventos o agasajos en fechas especiales, sino mi año va a estar tu enfoque lleno de actividades y más que nada el dar un poquito de alegría a los sectores más vulnerables, como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños, lo que son el futuro de nuestro cantón. Nuestra candidata de la parroquia La Asunción, Daniela, ¿cuál sería tu enfoque, tu proyecto? ¿Con quién más te gustaría trabajar en caso de ser electa reina de Girón este año? En caso de ser electa reina de Girón, mi enfoque sería trabajar conjuntamente con la municipalidad, las instituciones y los GATS parroquiales, incentivando de esta manera una unión entre grupos de comunidades y parroquias, permitiéndonos conocernos y compartir experiencias. Gracias. Bueno, finalmente nuestras bellas candidatas nos van a realizar una invitación para el apoyo en esta noche tan importante para ellas. Bueno,
Hay que felicitar, todas han sido dignas representantes de Girón, bellas e inteligentes mujeres, así que chicas, nosotros desde Girón TV pues les deseamos las mejores de la suerte y finalmente queremos que ustedes nos realicen la invitación final para el día del evento. Empezamos contigo, Daniela. Deseo hacerles una cordial invitación al torneo galante a realizarse el sábado 21 de febrero a partir de las 8 de la noche y que no dejen de asistir. Muchas gracias. Soledad. Les hago una cordial invitación a todos los televidentes a que asistan al certamen. Gracias. Paola. Quiero invitar a todo el pueblo de Girón que nos están viendo a través de la televisión y a través del internet a que nos acompañen al certamen de belleza, a la elección de la reina de Girón. También quisiera invitar que me apoyen. Mi color es el fucsia. A ver si llevan ese color como apoyo a mi persona. Gracias. Claro que sí, esa es la invitación. Finalmente, Paola, Lizeth Bando. Esa fue la invitación. Invito de Paola a todo el público televidente que el día 21 de febrero nos acompañen en la elección de la reina. Mi color va a ser el azul. Y quisiera que todos me apoyen con un distintivo de ese color. Gracias. Lizeth, antes de finalizar, para que nuestros amables televidentes sepan un poquito más del evento, cuéntanos en qué trajes van a participar. Claro. Nuestros trajes van a ser tres. El primero es el traje casual, el traje típico y el traje de noche. Esos son los trajes. Bueno, han sido las representantes de la Asunción. La señorita Daniela Yunga, también Soledad Bustamante del Comité Achiras de Corazón de los Estados Unidos, Paola Guzmán del barrio Eres del Portete y Lizeth Pando, Policía Nacional. Estas han sido las cuatro bellas candidatas para Reina de Girón, evento a realizarse el día 21 de febrero. Así que bueno, todas ellas están esperando contar con su apoyo. Con nosotros estamos de regreso con más información. Gracias por compartir este espacio con nosotros, chicas. Muchas gracias. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología,
Ciencia. Trabajo. Responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Les recordamos que todavía tenemos muchas sorpresas para ustedes. Les invitamos a seguirse inscribiendo para los sorteos. También tenemos para una pareja, tenemos una parrillada que va a ser sorteada también, así es que continúen inscribiéndose para el 14 de febrero en restaurante Shaddai, una parrillada. Así es que continúen inscribiéndose y les anunciamos que tenemos todavía más sorpresas, así es que no se vayan. Continuamos nosotros mientras tanto con más informaciones. En las canchas junto al parque infantil iniciaron los trabajos para la fundición de bases que soportarán la estructura metálica y el techo, que es una aspiración de un sector ciudadano, principalmente de quienes practican deporte de ecuavóley. Para ello se cuenta con el presupuesto, indicó el director de Obras Públicas Municipales. La obra se la ha dividido en dos etapas y la primera deberá concluirse a más tardar hasta la mitad del mes de marzo. Todo el trabajo concluirá en este año. El presupuesto para toda la obra. Un conductor profesional acudió la semana pasada a matricular su unidad de transporte público y se encontró a su decir con que debía cumplir con el requisito de un certificado de Cuenca Aire. Esto motivó a que representantes de las compañías que prestan sus servicios en este cantón y Santa Isabel soliciten audiencia a la sesión ordinaria del municipio de Girón para plantear el problema y pedir una solución, tema que a decir del cuerpo edilicio no es su competencia y tampoco lo sabían.
Conductores profesionales de Girón y Santa Isabel, identificados con el transporte público, fueron recibidos el jueves en comisión general en la sesión ordinaria del municipio de Girón, para hacer conocer su inconformidad de la obligación que tendrían ahora de realizar los chequeos mecánicos de sus unidades de transporte en Cuenca Aire. De tal manera que en los próximos meses, cuando toque la revisión vehicular, no tenga que pasarse por Cuenca Aire. Todos sabemos lo que significa llegar a Cuenca Aire. Nosotros en nuestra parte dejamos y a la competencia de ustedes como GAD municipal, que ya es la competencia de todos los municipios de los cantones, en velar por los intereses del Cantón Girón, más que todo, ya tienen ustedes prácticamente la asignación a que vean por la Comisión de Tránsito aquí en Girón. No somos del área de Santa Isabel y toda la Unión casi estamos afectados con esta noticia de Cuenca Aire. Y nos unimos y nos juntamos al resto de compañeros de acá de Girón porque realmente es un caso gravísimo. La preocupación de Cuenca Aire, no de temor ir a presentarse nada, sino el problema, el pasatiempo, el transporte y todavía ir a cancelar. El día de ayer un transportista se acercó a matricular un vehículo y ya le pidieron el requisito de Cuenca Aire, el día de ayer. Entonces es lo que los compañeros no están dispuestos a aceptar. Este es el motivo básico en esta tarde que con mayor firmeza y educación estamos proponiendo que ustedes interpongan sus buenos oficios. Nosotros asumimos esa preocupación de ustedes, porque créanme que si nosotros supiéramos ya, nosotros mismos hubiéramos alertado, pero no lo sabemos. La competencia asumida por la Municipalidad de Girón en lo referente a tránsito está catalogada como C. En la cual nos dice que tenemos que planificar, regular y controlar el tránsito y transporte dentro del cantón. Que las competencias exclusivas son carga liviana, taxi convencional y transporte escolar. El transporte mixto es competencia de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros es lo que nos encargamos de regular el uso y ocupación del suelo. Vamos a hacer las debidas averiguaciones para ver qué tan viable es poder evitar el irnos allá a hacer la revisión vehicular. Obviamente se genera, hay que pagar tasas, hay que sacar un montón de certificados de no adeudas y todo. Una de las salidas al problema que han identificado los transportistas sería contar con equipo propio. Que no pasaba de $120,000, si llega un acuerdo con el sindicato de choferes, se puede comprar aviones con el municipio y se evita muchas cosas en el Cuenca Aire. Concejales comprometieron su voluntad de buscar una salida a pesar de no ser su competencia y se atribuye el impasse a nuevas leyes que entran en vigencia. Ténganlo por seguro, aquí estamos, decía el compañero, vamos a hacer el acercamiento a pesar de que la competencia dentro del tipo C no es la revisión, pero de pronto haremos un acercamiento con ellos. Yo creo que el problema en el que estamos enfrascados ahora es por las leyes algo inconsistentes que se dictan desde el gobierno central, desde la asamblea, porque nos dan unas competencias y no nos dan otras, entonces ahí se crea ese juego en el cual, miren ustedes, llegan acá pidiéndonos el tema de lo que corresponde a los a Cuenca Aire, que en este caso es parte de lo que es el proceso de matriculación, algo que no está dentro de las competencias que ha asumido el municipio del cantón. Eso de forma clara. Entonces hay esas inconsistencias y lamentablemente por estas leyes del gobierno nos vemos enfrascados en estos problemas. Queremos juntos armonizar esta responsabilidad en el trabajo, en la que todos ganemos. Ustedes ven, Girón no ha dado pasos importantes de progreso, como Santa Isabel crece y crece. En cambio, Girón se ha quedado. Puede ser que una de las razones sea que nosotros mismos no nos animamos todos a ordenar de la mejor manera. Estas interrogantes acudimos a la Agencia Nacional de Tránsito en la oficina Girón, pero lamentablemente no pudimos obtener respuestas porque, según dijo la funcionaria, debe tener autorización desde Quito. Sin embargo, se pudo conocer que esta normativa, la de Cuenca Aire, está vigente desde hace años, aseveración que es rechazada por los transportistas locales. Verónica Jara, desde inicio de este año, por renuncia de su titular, se encuentra encargada de la Agencia Nacional de Tránsito establecida en Girón. La funcionaria manifestó no tener autorización para poder emitir declaraciones sobre el tema que preocupa a transportistas públicos de Girón,
por la petición del certificado de Cuenca Aire para poder matricular sus unidades. Sin embargo, se afirmó que este documento siempre se lo ha pedido para los casos de renovación y permisos de operaciones. Aseveración que fue desmentida por Carlos Torres, quien cuenta con documentos que muestran que todo el trámite se cumple en Girón. Al momento, según se pudo constatar, no se solicita Cuenca Aire. Pero los transportistas no están de acuerdo con esta medida, y si es que tiene que darse, que sea en Girón. El Ministerio de la Defensa Nacional, el Museo de la Defensa Casa de los Tratados, achidas.net.es y Girón TV, invitan a participar en el segundo, en la segunda edición de Girón en el Ente, desde las tradiciones. A todas las personas aficionadas, profesionales de la fotografía, les invitamos a captar las mejores imágenes de Girón, pero desde la perspectiva de las tradiciones. Se está ya organizando el segundo festival. El plazo para entregar los trabajos es hasta el 6 de marzo. Se los está receptando en el Museo Casa de los Tratados o enviando a través del correo electrónico. Pueden entrar en las redes sociales y obtener mayor información. La exposición será desde el 29 de marzo hasta el 15 de mayo será la exposición. Existen premios y al igual que en la primera edición se estará realizando la ampliación de los 30 mejores trabajos que resultaran escogidos por parte de un jurado experto, de un jurado profesional en el arte de la fotografía que estará haciendo esta revisión. Así es, la invitación está planteada ya para el segundo festival de Girón en el Lente. Mayor información puede obtenerla en la Casa de los Tratados o en www.achiras.net en la García Moreno y Arturo Sandes. El Parador Turístico del Chorro también invita a sus festividades por carnaval el sábado 14 de febrero a partir de las 10 de la mañana con un cóctel de bienvenida a todas las parejas. También van a haber juegos populares a las 2 de la tarde, recitación de poemas, presentación de artistas románticos, desde luego la comida típica. De igual manera, el 16 de febrero va a haber un grupo de danza folclórica, concurso de camisetas mojados, juegos de la gincana. Estas son las invitaciones desde el sábado 14 de febrero al martes 17 de febrero, en el cual van a haber muchas actividades deportivas y también artistas invitados como Miriam Alexandra. Y el barrio 26 de marzo invita a la elección de la reina del carnaval Girón en su 18ª edición. Este domingo 15 de febrero en la calle Bolívar a partir de las 20 horas 8 de la noche. Y también se estará desarrollando el gran baile con Orquesta Aratos. Invita Mauricio Producciones. También queremos seguir haciendo la invitación a nuestros amables televidentes que se inscriban a nuestros números al 2275573 para el sorteo de esta noche. Vamos a sortear una parrillada para una pareja para el 14 de febrero. También vamos a sortear un pompón. Estamos con un pompón de chocolate, gracias a Patty, el Rincón de Sabor. ¿Y qué más dos tenemos? Órdenes de dos órdenes de consumo para
¿Para qué lugar tenemos las órdenes? Para el rincón del... Para el rincón del sabor. Bueno, muchas gracias a esas personas que han hecho estas donaciones y nosotros les invitamos a que ustedes se inscriban al 2275-573. Ya suenan nuestros números telefónicos para las inscripciones. Gracias por estar pendientes. Y con esto vamos a continuar nosotros con más informaciones y les contamos que luego de esta información que nos va a dar a conocer Tatiana, estaremos nosotros preparándoles unas sorpresas, o mejor dicho, llegando con unas sorpresas que les tenemos para ustedes, Tatiana. Continuamos con la información. En el Central Parque de la Madre necesita atención. Este espacio, que fue reconstruido hace pocos años, nunca ha servido al sistema de la rotación de agua. La pileta se ha convertido en recolector de basura que ciudadanos irrespetuosos la echan allí. En el área verde también es posible observar desechos, incluso excrementos de caballos. Solicitamos a las autoridades competentes brindar la atención necesaria a este lugar de descanso para propios y extraños. El cuidado de estos sitios también son cartas de presentación para el turismo. Vamos con otra información. El pasado jueves en la ciudad de Cuenca se desarrolló el lanzamiento de la octava cabalgata cívica y turística por la Ruta de los Héroes con motivo de la conmemoración de los 186 años de la Batalla de Portete y los Tratados de Girón. Les presentamos una nota cortesía de la Tercera División del Ejército Tarqui. El jueves 5 de febrero del 2015, en el Hotel Crespo, ubicado en el Centro Histórico de Cuenca, se desarrolló el lanzamiento de la octava cabalgata cívico y turística por la Ruta de los Héroes de Tarqui. Este evento contó con la participación de las principales autoridades de Cuenca y Girón. Las autoridades felicitaron el aporte que Fuerzas Armadas realiza con este evento. Los objetivos de la octava cabalgata son renovar nuestro espíritu de civismo y a la vez como un pregón de lo que significará el homenaje y la celebración de la batalla de Tarqui. La inauguración de la octava cabalgata será el sábado 21 de febrero de 2015 a las 8 de la mañana. En este acto se entregó la casaca oficial de la octava cabalgata. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Pensando en las necesidades de la colectividad gironense, en la agencia matriz contamos con un moderno y elegante salón de eventos con capacidad para 200 personas. Es el complemento ideal para sus compromisos sociales.
así como también con un auditorio para reuniones de trabajo con capacidad de 40 personas. Nuestros socios acceden a este servicio con una tarifa especial. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Bueno, ya estamos de retorno e inmediatamente vamos a proceder al sorteo. Tenemos el pompón de chocolates, dos órdenes de consumo en el Rincón del Sabor. Tenemos una parrillada para dos personas en restaurante El Shaddai. Vamos a hacer, a ver, Tatiana, tapadita los ojos. Tapadita claro los ojos, sí. Vemos ahí. Entonces, vamos en primer lugar a... Ahí estamos. A ver, a la orden, a la primera orden de consumo en el Rincón del Sabor. Vamos al primer número que salga. A ver, vamos. Y vamos para que todo sea legal. Yo no voy a ver, así que ya, por favor, el primer número que se va a llevar el hoy. Tenemos una orden de consumo en el Rincón del Sabor, ¿ya? El número. Estamos con el número. ¿El qué número es? Mostramos a la cámara. A ver, tenemos ya el primer ganador, es el número 19. El primer número es 19. ¿De quién se trata, María, si nos da el nuestra nombre, por favor? Nuestra querida secretaria, por favor. ¿Perdón? El señor Teodoro Quinde. Muy él bien. Se hace acreedor a una orden de consumo. Vamos a una segunda orden de consumo, por favor, Tatiana, si nos ayuda nuevamente. Claro que sí. A ver, otro número. Tenemos ya el número, apuntamos. El número 17. El número 17, se trata, María, de... Esperanza Guzmán. Guzmán. La señora Esperanza Guzmán también tiene una orden de consumo para... El Rincón del Sabor, ¿verdad? Ya, así a ver, es. Vamos a ver, ¿quién se va a llevar este el rico pompón de chocolate? El pompón de chocolate. Yo quisiera ser yo, pero bueno, voy a desearle la suerte a quien lo desee tanto como yo. Ah, es bueno, que está delicioso. Ya, el pompón de chocolate, vamos a ver a quién le da la suerte, Tatiana, vamos, en este día. Ya, estamos. El número 3. El número 3. Uno de los primeros inscritos, el número 3. María, ¿quién se es trata el de... ganador? Señor Juan Bermeo, señor se Juan hace Bermeo, acreedor al pompón de chocolate. ¿Será que lo lleva él o le da a esa persona especial? Veamos.
Juan ya Bermeo. Ya ha de poner en el Facebook. Claro, y ahí sabremos. Sí. Tiene que compartir con nosotros a ver qué hizo con este delicioso pompón de chocolate. Efectivamente. Bueno, ahora vamos al sorteo de la parrillada que nos ha hecho la cortesía de donarnos restaurante Shaddai, una parrillada para dos personas para el 14 de febrero. Vamos a ver para quién va la suerte que va a dar Tatiana en vamos este a mover instante. Bien. Ya, choclonele. Vamos a ver a quién. El número. Y tenemos uno de los primeros números también, el número 2. El número 2. Se trata de, a ver, nuestra querida María. ¿Qué número es? ¿O quién es la persona? Dorian Mendoza. El niño joven, Dorian Mendoza. Mendoza se hace acreedor a la parrillada para dos personas en restaurante El Shaddai. Con esto nosotros nos vamos a... les recordamos que las personas que también se inscribieron para obtener su boleto, ellos ya está separado y pueden pasarlo retirando a las 20 órdenes para visitar el complejo turístico en Lentaj, en Hacienda Bellavista. Nos vamos nosotros a un espacio cortísimo y regresamos con otra sorpresa más. Ya estamos de regreso. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Te ofrecemos transferencias de dinero mediante el sistema de pago interbancario SPI, recaudación de los consumos de energía eléctrica, acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio, fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Bueno, y la próxima semana estaremos justamente el día lunes de carnaval. Pero las festividades del carnaval inician con anticipación y una de las tradiciones que lamentablemente se han perdido, ya casi que no existen, es el día jueves de comadres y compadres. Hago propicio el momento para enviar un saludo para mi comadre María, para mi comadre Vicenta y para mi compadre Daniel, que hicimos una ceremonia hace unos cuantos años aquí en este medio de comunicación para recordar cómo era el Día de Comadres y Compadres. Tatiana, ¿usted sabe cómo es el Día de Comadres y Compadres? No, déjeme decir que estaba a punto de preguntar porque es para mí nuevo. ¿De qué se trata? Cuéntame. Indico. Bueno, primero veamos, aquí tenemos una guagua de pan, si me ayuda Manuel con la cámara. Entonces, el Día de Comadres y Compadres es que una persona le entrega la guagua de pan a otra persona y obviamente se convierten en compadres, en comadres. Así es que, comadre Tatiana, gracias, compadre. La guagua de pan acaba de ser mi comadre. Muy bien. Y bueno, vamos a hacer otra comadre. Y también van a hacerle comadre a mi comadre María, por favor. Nuestra querida María. Pasa acá. María. María, por favor. Ya estamos, vamos a hacer compadres, María, así es que rapidito. A ver, estimada María, comadre María, gracias. La entrega de la guagua de pan. A ver, gracias María. Gracias. Gracias Tatiana. Usted. Y ahora tenemos tres guaguas de pan que vamos a hacerle la entrega a la persona que luego
o que enseguida venga al estudio. Queremos hacerle la entrega de 3 guaguas de pan que vengan acá al estudio en estos instantes y les estaremos dando. Mientras ello ocurre, nosotros vamos a presentarles un video con el show de goles, un video con el show de goles de lo que fue la gran final del Interinstituciones. ¿Qué le parece, Tatiana? Entonces, nosotros ya tendremos seguramente a las 3 personas que se van a hacer acreedoras a las guaguas de pan. Es así, tenemos 3 guaguas de pan, así que las 3 primeras personas que llegan aquí, pues, se van a llevar estas lindas guaguas de pan. Así que, vamos, al aire. ¡Gol de la Cooperativa de Transportes Girón! ¡Sorpresa! ¡Cae la gran sorpresa hasta el momento! Al minuto 10 de esta primera parte. El campeonato fútbol sala de mujeres en el interinstitucional. ¡Gol! ¡Y adentro! Cayó el empate, el balón al fondo de las mallas. ¡Gol para el Hierro! 1-1 en esta final de damas. Al minuto 11 con 15, Fausto, se da el empate. Fuerte roce allí, nuevamente la tiene Fabiola Rueda, saca el remate, viene, sí, adentro. ¡Gol del Hierro! Lindo toque, como de costumbre, esa es la forma de actuar del Hierro, por eso está en la final. El gol llegó al minuto 19 con 50. Se da el arranque, sí señor, arranca. El show del fútbol comenzó en esta segunda parte. Tiro libre, lo compra Yesenia Guzmán y cuidado, se viene el empate, cuidado. Sí, adentro. ¡Gol! Para la Cooperativa de Transportes Girón, Marcia Guzmán. Se marca el empate, 2 para la Cooperativa de Transportes Girón, 2 para el Hierro. Apenas 30 segundos del segundo tiempo se marca la conquista. Y ustedes como ven, ya cayó el empate y ahora en cualquier momento se viene la diferencia. Cuidado y ahí sí, gol. Para la Cooperativa de Transportes Girón. Y el segundo gol en este tiempo al minuto 9 con 40. Vamos a ver el final del partido. Y finalizó el compromiso. No se quiso complicar el árbitro. Faltando 5 segunditos para el final del partido. Pues le dijo hasta aquí nomás, no va más. 3-2. Ganó la Cooperativa de Transportes Girón. 3-2. Entre taxis. Y el equipo de la Policía Nacional. Va a arrancar entonces en este compromiso. Y esto arranca. El show del fútbol comienza. Se viene la primera. Sí, adentro. ¡Gol! Para el equipo de los taxis, Juan Quito Isaac aprovecha el pase, el cambio de frente que hace Jonathan Tapia y solo, completamente solo, pone el balón en el fondo de las mallas. Exactamente al minuto 11 de esta primera etapa. Se viene el tiro libre, lo va a cobrar Ángel Ochoa, tiene buen remate. Cuidado con el zurdazo, lo dije. Adentro, gol para la Policía Nacional. ¿Qué no dice? ¿Que no? ¿Qué pasó? Fue indirecto. De pronto acá, este tercer puesto personalmente me está debiendo. Porque ataca a la gente de los taxis. ¡Gol! ¡Gol! Para taxis, Luis Quito Isaac sobre el minuto 17. Con 35. Luis Quito Isaac marcando entonces el segundo gol para los taxis. Se sigue convencida de que el tiro libre de Ángel Ochoa era gol. Por eso el escenario se vino abajo, por el reclamo hacia el árbitro.
todos estábamos pues convencidos de que era tiro libre. Y acá viene, sí, ahora sí, ahora sí. ¡Gol! De la Policía Nacional. Ángel Ochoa, al minuto 23. Con 35. Al minuto 23, Ángel Ochoa pone el descuento entonces. 25 segundos más se jugó, solo 25 segundos más. Fin del primer tiempo. En la etapa de complemento, dos tiene taxis, uno tiene la policía. Nos acercamos a conversar a Marcelo Bustamante qué pasó con el gol anulado y dice sí, era tiro indirecto, era tiro indirecto. Y lamentablemente pues la policía, en este caso Ángel Ochoa, lo cobró de forma directa. Y el show del fútbol comienza en esta segunda parte. Se nota y acá está dentro, otro gol. ¡Gol! Para los taxis, Juan Quito Isaca llegó por el costado zurdo. Entonces con 40 segundos marcaba el cronómetro. Puede venir el segundo. Sí, adentro. ¡Qué linda jugada! Mañay nos tenía acostumbrado a este tipo de jugadas. Edgar Ramiro Mañay sobre el minuto 10:22. Sobre el minuto 10:22. Claro, sobre el minuto 10:22. Apretadito el marcador. Apretadito el marcador y acá hay gol. Acá hay otro gol también de Patiño. Ahora gol de Patiño para los taxis. El marcador no nos deja ni cantar los goles, realmente. No nos deja ni cantar los goles. Minuto 10:53. Seguidito los goles. Está 4-2 el partido. Y la policía se pierde la oportunidad de acortar distancia en el marcador. La toca nuevamente Mañay con el balón. Ochoa y adentro. Sí, adentro. Gol de la policía al minuto 12. 12:04. Chante tuvo, se va al contraataque, la tiene ahora Tapia, se viene el quinto, amaga Juan Quito y saca ahora para Tapia, en el poste, salvó, se viene el quinto, sí, adentro, Merchan adentro, gol, Darwin Merchan, casaca número 8, sobre el minuto 15, 14:52, Edgar Mañay, remate duro y tocó, sí, adentro, claro, adentro. ¡Gol! Edgar Ramiro Mañay, la manda al fondo de las mallas, se cobró el tiro de esquina, fuerte, al primer poste, complicidad del portero Milton Quito Isaca, y se acorta distancias, y acá vuelta también, gol. ¡Gol de Juan Quito Isaca! Siempre llegan los goles a granela. Bueno, el gol de la policía llegó al minuto 20:30. El gol de taxis al minuto 20:50. Este es un penal por acumulación de faltas. El taxis acumuló ya su sexta falta. Acumuló su sexta falta y viene Ángel Ochoa. Fuerte el remate de Ángel Ochoa. Viene. Y sí, ¡qué remate, por Dios! ¡Gol de Ángel Ochoa! Ángel Ochoa sobre el minuto 21:50. Tiro de esquina, saque de esquina. Y no se dio nada. El tercer puesto va para la policía. 6 para taxis. 6 para taxis. Y 5 para la policía. Y esto comienza en esta primera parte, la gran final de la Copa GAT Municipal Interinstituciones 2014-2015. Los bomberos frente al hierro. Guaricela viene, cuidado. Sí, adentro. ¡Gol! Para los bomberos. Cristian Guaricela aprovechó y Guaricela puso el 1-0. ¿A qué minuto, estimado Eloy? Al minuto 3:18. La tiene Franklin Criollo. Sí. ¡Gol! De los bomberos. Franklin Criollo esta vez para marcar.
marcar el segundo gol. Allí está Paul Rodríguez rechazando. Se viene el tercero, se viene el tercero, se viene el tercero. Sí, 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 adentro. ¡Gol! Cristian Chicho Guaricela, el balón al fondo, al fondo, al fondo del marco. Y se marca la tercera para el equipo de los bomberos. Al minuto 23 con 25 segundos se marca la tercera anotación para bomberos. Se da por terminado, minuto 25 exacto. ¿Eh? Arranca en la segunda parte. 3 tienen los bomberos. 0 tiene el equipo del hierro. Lo hace ahora nuevamente los bomberos. Ataca el equipo de los bomberos. Y el gol del equipo de los bomberos. A los 40 segundos de iniciada la segunda etapa. Debe estar pues solamente mirando este compromiso. Sigue, ataca los bomberos. Y el balón al fondo. Gol de los bomberos. Israel Carpio pone también su nombre en el marcador. Al minuto 9 con 40. Y ahora no sé qué va a pasar. Ahora ahí el gol. Tiro libre. Gol para el equipo de... para el equipo. Yo creo que debe... los árbitros realmente... ya... El partido está fuera de... Fuera de tono. Yo creo que debería darse por terminado, porque mire qué es lo que hizo el arquero. Ahora también intenta más ir a la agresión. Se complicó las circunstancias. Una pena que haya terminado así este campeonato. Un campeonato, estimado Eloy, que debo reconocerle como parte del comité organizador, se ha desempeñado en normalidad. Yo creo que algunas cosas se fueron de las manos en este segundo tiempo. Bueno, y en estos instantes vamos a hacer la entrega de la primera guagua de pan. Tenemos aquí la presencia Emperita. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Pase, acompáñenos. Gracias. Mucho gusto tenerla aquí. Venga, acompáñenos. ¿Cómo está, Emperita? Muy buenas noches. ¿Cómo se le viene el carnaval, Emperita? Muy bien, gracias, Diosito. A ver, vamos a hacerle... Tatiana va a hacerle la entrega. Claro que sí, verá. Yo creí que usted sea mi compadre. ¿Ves? Ah, ya. A ver, pero es que es simple. Démosle acá al querido Eloy. Hacemos compadre los sí, tres. Yo le doy a él, él le da a usted. Ya. Emperita, muchas gracias. Compadre, comadre. Comadre de Emperita. Le hago la entrega de agua, mi padre. Muchas gracias. Emperita, usted... Esperemos llevarnos bien, compadre y comadre. Muchas gracias, que tenga un lindo carnaval. Gracias, Emperita, a usted. Bueno, tenemos dos guaguas de pan más, no nos han venido a visitar, pero nosotros estamos ya por cerrar este espacio informativo. Este momento, quien nos llame se lleva automáticamente las dos guaguas de pan. El teléfono de mi comadre María está habilitado este instante. Ya está la llamada telefónica. Vamos a conocer de quién se trata. Mientras tanto, nosotros les recordamos a las personas que nos han colaborado en este espacio informativo para entregar los premios. Le agradecemos al restaurante El Shaddai, que está ubicado aquí en la calle Bolívar y Córdoba, frente a la Casa de los Tratados, que ofrece una exquisita comida y unas exquisitas parrilladas en restaurante El Shaddai. También Aventura Park, que hemos entregado 20 pases de cortesía. Esto está ubicado en la calle, en Lenta, en el Valle de Yunguilla, en la entrada a Balsa Pamba. Es una hostería que va a abrir sus puertas en los próximos días. Están aún todavía en proceso de construcción, pero sin embargo ya es posible ir a disfrutar de algunos de sus atractivos. Y también a Rincón del Sabor, en la calle Sandes y Julio Calle, comida rápida, muy deliciosa, por cierto, de Pati Armijos, a quien enviamos también un saludo a Pati. Y tenemos ya a la segunda persona que se hace acreedora a la guagua de pan. Tenemos una llamada más, este instante puede hacerlo y se hace acreedora a la guagua de pan. ¿Quién se llevó la segunda guagua de pan? Bueno, la segunda guagua de pan se la lleva la señora Ofelia Palacios. Ella puede venir a retirar en este momento o el día de mañana. Si lo desea, hoy o mañana. En este momento puede venir a retirar a la señora Ofelia Palacios o el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana. Tenemos ya nuestra última llamada para nuestra guagua de pan. Nuestra última guagua de pan que nos queda, así que en instantes vamos a saber el nombre. Maite Loja. Maite Loja también
se hace acreedora a la otra guagua de pan. Entonces con esto nosotros hemos entregado todas nuestras guaguas de pan. Así que pueden venir a retirar en este momento o el día de mañana en la oficina. Así es. Gracias, comadre Tatiana. Gracias, comadre María. Gracias, amigos, compañeros de labores. Esperamos que se tengan unos felices carnavales. Con prudencia, por favor, a toda la ciudadanía. No dejarnos llevar por la locura. Tener presente. Jueguen entre las personas que están en su grupo, respetando mucho esto. Efectivamente, sin agredir a nadie. Sin agredir a nadie. Sí. Bueno, gracias, compadre, por la guagua de pan. Así que para todos, que tengan unas felices fiestas, que lo lleven en paz y pues que lo disfruten de lo mejor junto a su familia. Con esto nos despedimos nosotros hasta el próximo, de aquí en 15 días. Y recuerde que las festividades de por 27 de febrero, usted las vivirá aquí en la pantalla de Girón TV y también de achiras.net.ec. Claro que sí, bueno, muchas gracias y a todos, no comerán mucho, ¿no? No vaya a ser que nosotros vengamos llenitos el hoy al noticiero en 15 días, tantas festividades de carnaval. Muchas gracias, hasta aquí en 15 días. Buenas noches.